Un informe comunicado por Bruce McMaster, presidente de la ANI, de la Asociación de Industriales de Colombia, ha advertido que posiblemente para este año, y según lo que se ha dado a conocer y según los informes a través de medios de comunicación que fueron comunicados o a través de los últimos pronunciamientos por parte de varias empresas nacionales, podría la economía decrecer para este 2017. Y pues esto preocupa aún más la situación económica que está viviendo actualmente el país. Al respecto, esta noticia fue dada a conocer, fue informada por la W Radio, en el que se comunican lo siguiente. La industria podría decrecer durante este año, así lo considera la ANDI. Entre 1.6 o 1.8 es la estimación de crecimiento de la economía local que mantiene para este año los industriales. En su más reciente pronunciamiento, Bruce McMaster, presidente de la Asociación de Industriales de Colombia, manifestó que el crecimiento de la economía en general para este 2017 no superará las estimaciones realizadas por la agremiación desde inicio de año y que se encuentra entre 1.6 y 1.8. Frente al escenario, la ANDI también expresó que es posible que la rama de la industria no presente crecimiento en este año, sino que por el contrario tenga un decrecimiento. De igual forma, el presidente de los industriales, Bruce McMaster, consideró que para que la economía local mejore su comportamiento, el gobierno debe seguir tomando algunas medidas, entre las que se encuentran bajar tasa de interés por parte del Banco de la República, disminuir la tasa de interés para el subsidio de construcción, entre otras. La ANDI espera que el consumo del país con las medidas adoptadas por el gobierno repunte antes de finalizar el año. Sin embargo, acá hay otro dato preocupante que ha surgido en las últimas horas y es con respecto a los anuncios del gobierno. Y es que también el gobierno, después de darse todas estas cifras lamentables y preocupantes para la economía nacional, después de que varios empresarios como Arturo Calle, Argos, empresas como Argos, Fabricato y también Colombia Moda y Colombina han declarado pérdidas o han declarado un decrecimiento en sus niveles de ventas, el gobierno ha manifestado su preocupación por el bajo crecimiento económico. Después de todos estos meses, después de que fueron en los primeros, primer trimestre del año, fue uno de los peores registrados durante los últimos 15 años, el gobierno se ha manifestado hasta ahora respecto a esta crisis económica que vive el país. Y la AFM lo dio a conocer de la siguiente manera. En medio de la posesión de la nueva ministra de Comercio, María Lorena Gutiérrez, el presidente Juan Manuel Santos reconoció que la economía en el primer semestre de este año no anda bien. Sin embargo, el presidente se mostró confiado en que para el segundo semestre del 2017 la economía se reactive y se pueda llegar a la meta que tiene el gobierno de un PIB cercano al 2%. Y leo textualmente lo que comunicó el presidente Juan Manuel Santos. Para todos no es ningún secreto que el primer semestre de este año tuvimos un semestre muy por debajo de lo que esperábamos y las potencialidades que tiene la economía, y ahí confluyeron una serie de factores que afectaron mucho el crecimiento, sobre todo el de la industria y comercio. Pero ya esa parte la hemos venido superando, sostuvo el presidente. Ante esta situación, Santos dijo que el gran reto de Gutiérrez será dinamizar la economía, especialmente en los sectores agropecuario, industrial y comercial, los cuales no han tenido buenos resultados hasta el momento. Y esto pues sería confirmado directamente por el DANE, quien reveló que en estos principales sectores de la economía nacional se habría dado un crecimiento negativo del -1% más o menos en mayo, en el primer trimestre de este año 2017. Sin embargo, pues lo que registra y lo que informa el presidente Juan Manuel Santos, y según pues lo comunicado por los gremios, por los sectores, al parecer el crecimiento de la economía colombiana no sería lo esperado por el gobierno del presidente ni por el ministro de Hacienda. Y pues como lo habíamos comentado en unos minutos, la ANDI pues refleja que más o menos estaría alrededor del 1.6% el crecimiento de la economía en Colombia.
Lo que más preocupa acá también es el sector de la inversión extranjera, puesto que se ha disminuido. La confianza del sector extranjero y de los empresarios extranjeros ha caído enormemente. No existe una confianza por parte de estos empresarios extranjeros por muchas razones, niveles de impuestos elevados, también las reformas tributarias que se vienen o que se vienen dando desde el 2016, también todo el decrecimiento en la economía, varios factores que han resultado en que esta inversión extranjera también se refleje en este caso, y las varias empresas hayan tenido que salir de Colombia por esta misma razón. Y también el otro asunto importante acá es el proceso del déficit o es el registro del déficit en balanza comercial de Colombia. Las importaciones son más grandes que las exportaciones. Y no se explica el porqué de este resultado, pero la balanza comercial, las exportaciones siguen cayendo y siguen cayendo enormemente, mientras las exportaciones pues crecen aún más. También se ha visto reflejado en exportaciones no tradicionales, en el comercio no tradicional, que registró también pérdidas o un desbalance de 718 millones de dólares en los últimos años, y que también refleja que la economía colombiana posiblemente para lo que resta en el 2017 y para el 2018 siga con la misma dinámica. Es decir, sigue con las mismas preocupaciones en el sector industrial, en las ventas de minoristas y no solo en las pymes y pequeñas empresas, sino también en los grandes sectores. Y en este caso, en el sector de construcción y en el sector también textil, quienes han dado balances bastante negativos.